En honor a la dignidad, soberanía, respeto a los símbolos y la nación, estudiante de los colegios San Sebastián, Panamericano, Escuela Walter García, José Dolores Estrada, Paul Pepsíbal y cuatro centros de desarrollo infantil comunitario del Distrito 2 de Managua, participaron en el tercer desfile en celebración a esa identidad llena de gloria que inspira el mes de septiembre a los nicaragüenses. A través de la estrategia nacional vinculada, la historia y la identidad nacional se apropia del respeto a los símbolos patrios. Si queremos cumplir un sueño, lo cumplimos echándole ganas con los estudios, con las pruebas, estudiando más que todo y siendo buen alumno. Nos sentimos emocionados por ser partícipes de estos desfiles que lo promueve el gobierno, agradecido primeramente con Dios y después con nuestro buen gobierno. Ser disciplinado, aplicado en la cultura y deporte, además del respeto, así se cumple en Nicaragua. Pues los campeonatos más importantes que he ganado fue el Panamericano ahorita en México, gané medalla de bronce y también gané el Panamericano en Costa Rica infantil ganando medalla de oro y una medalla de plata. En total ya tengo 49 medallas. Taekwondo. Pueden observar, este es el amor a la patria, este es el deseo que tiene la juventud de manifestarse, ¿verdad? Los diferentes colegios del distrito estamos hoy diciendo acá presente. Los estudiantes salieron desfilando desde el Colegio Panamericano para llegar hasta el Colegio San Sebastián, recorriendo así varios barrios costeros de Managua. Jóvenes de otros distritos también desfilaron en saludo a Nicaragua. Camilo Calero, lo que se vive.